¡Muévanse! Señor, esta es la última. Buen trabajo. Vámonos. Comer. Hijos, ¿ya se lavaron las manos? Mamá, pero Junior no quiere. No te metas, ñaña. Tú como siempre eres una metida. A ver, niños, no peleen. Hay que bendecir los alimentos antes de comer. ¿Qué está pasando en esta casa? Escucho muchas peleas. Saben que cuando vamos a comer no quiero discusión. ¿Está entendido? Sí, papá, discúlpame. Habrá algo de comer por ahí. Que estoy que me muero de hambre. Tú como siempre no cambias. Pobre la chica que se case contigo. Pero siéntate, hijo. Pórtense bien y no hagan rabiar a mamá, muchachos. Y tú, brother, el próximo viaje te traigo algo. Hermano, para que esto te sirva de amuleto de buena suerte.
que ustedes me han hecho perder 2 millones de dólares. Van a pagar. Mate. Aló, mamá. Mamá, aló. ¡Nos matan, hijo! ¡Nos matan! ¡Nos matan! ¡Maldita! ¡Maldito! Completito. Tranquilo, hermano, tranquilo. Ese dinero no se va a mover para ninguna parte. Ya mis hombres se están encargando de eso. Eso espero. Correcto, Capiruso. No, no, no es necesario que viajes. ¿Por qué? Ya te explico. Mis hombres se están encargando de eso y en 2 días tu dinero está ahí. Es mejor para ti. Ok. Gracias.
2 millones de dólares. En 2 días. Debo conseguir ese dinero como sea. Capiruso es capaz de matarme. Ya sé. Voy a mandar a Sikimia que cobre todo el dinero que tengo regado. Más me vale. Más me vale que lo pague. Ahí no es donde deberías de tocar. Déjame que te enseñe. ¿Qué quieres? Quiero matar. Mata. Aunque sea un besito de despedida. Hermano, para que esto te sirva de amuleto de buena suerte. Papá, ¿y si dejamos de garantía las tierras? También la moto nueva que compramos, así nos darían el préstamo. Mira, Ángel, tú sabes el sacrificio que nos ha costado esa moto. Yo estoy seguro que las cosas materiales son recuperables, pero lo que me estás pidiendo no lo creo conveniente. Pero papá, necesitamos ese dinero para comprar ese vehículo. Es verdad que lo necesitamos, pero lo más importante es estar unidos como una verdadera familia, para cuando la vida se nos termine a tu madre y a mí, tú puedas salir adelante y ayudar a tus hermanos que están pequeños. Está bien, papá. Está bien. Tú sabes que yo te quiero. No te molestes por no poder complacerte. Ya. Papá. Mamá, ¿por qué debe pasar esto a mí? No. Mamá. ¿Por qué? Mi amor, ¿no crees que el decreto que va a firmar es muy peligroso? No, no lo creo. Mijo, pero mejor piénselo. Usted sabe que en el país hay gente muy mala y nos puede hacer daño. No me atemoriza. De una u otra manera tenemos que acabar con la corrupción. Esto lo hago por el bien del país. Necesitamos un país en marcha. Un país con progreso y un país con una economía saludable. Piénsalo de todos modos. Ya está pensado, perdón. Aló. Sí, está todo listo. Muy bien, salgo en un momento. Mi amor, tengo que irme. Mi amor, cuídese. Usted ya sabe que sus hijos y yo lo necesitamos. Así es. Ingeniero. Despedido, me fallaste y sabes que la gente que me falla se convierte en inútil para mí y yo no trabajo con inútiles. Ingeniero, déjeme que le explique, por favor. Sal de mi oficina, ya oíste, estás despedido y no pienso cambiar de opinión. ¿Qué?
Ángel, discúlpame, no debí hablarte así. No se preocupe, ingeniero. Lo único que quería decirle es que ya no voy a trabajar más en el taller. Pero, ¿cómo así? Eso usted mismo lo decidió. Yo no sabía lo que decía. Mira, en realidad no quiero que dejes el taller. Tú eres un buen mecánico. Y la verdad, se me va a hacer difícil encontrar otro como tú. Don Rodolfo, parece que usted no se ha enterado de nada. ¿Y de qué debería enterarme yo? Mataron a mi familia. ¿Cómo? Ayer lo sepulté. Y es por eso que no pude venir a trabajar. Lo lamento mucho, Ángel. Yo conocí a tu padre desde que éramos jóvenes. ¿Pero qué pasó con tu familia? ¿Tenía problema con alguien o qué? No entiendo la razón de su muerte. Mire, don Rodolfo, mi familia nunca estuvo problema y ni le hizo daño a nadie. No entiendo por qué lo asesinaron. Y lo peor de todo, violaron y mataron a mi hermana. ¿Quiénes eran esos desgraciados? Solo sé que a uno de ellos lo atropellé en la moto. No sé si murió, pero a mí me dejaron por muerto, supongo. ¿Qué piensas hacer? Voy a vengarme de esos desgraciados, así sea lo último que haga. Buenas tardes, amigos televidentes. Nos encontramos aquí esperando la salida del señor presidente Carlos Velázquez, que se va a dirigir hacia la provincia de Manabí, donde va a realizar sus diferentes recorridos durante las ciudades. Señor presidente, buenas tardes. Es verdad que se dirige a la provincia de Manabí. Hubiera preferido no hacerlo en público, pero ya que ustedes se han enterado, así es, me dirijo a la provincia de Manabí. ¿Cuál es el motivo de su viaje, señor? Lo que hace todo presidente, visitar sus ciudades, conocer sus problemas y darle soluciones rápidas. En medio de comunicación usted aseguró que iba a acabar con el narcotráfico. ¿Qué hay de cierto de eso? Así es, vamos a acabar con el narcotráfico. Toda persona que se encuentre inmerso en los delitos de narcotráfico o de violación se le impondrá la pena de muerte. Es irreversible esa decisión, no hay vuelta atrás. Así es, lamentablemente tuve que tomar esta decisión por el bien del país. Sí, ministro, una pregunta. ¿Cuál es el objetivo de este recorrido con el presidente proponente? Estoy coordinando acciones a lo referente al puente de Bahía San Vicente. ¿Qué otras obras? Ángel, quiero que te hagas cargo de la seguridad. Tengo un mal presentimiento y solamente en ti confío. No se preocupe, señor presidente. He seleccionado los mejores hombres que tenemos para la seguridad suya. Las personas que son de mi seguridad se irán conmigo al aeropuerto. El resto del personal se va por tierra. Así será, señor presidente. Ángel, hola mi amor, necesitaba verte. Hablé con un ingeniero y me contó todo lo que pasó con tu familia. De verdad, lo siento mucho, amor. Gracias, Helen, sinceramente te agradezco mucho. Lo único que te quiero pedir es que dejes las cosas en manos de las autoridades. Amor, eso va a ser imposible. Esos asesinos acabaron con mi familia. Te lo juro que yo los voy a encontrar. Pero Ángel, ¿acaso tú no piensas en mí? Esos asesinos sin sentimientos te matarán al igual que a tus padres. Y yo no quiero que eso te pase. ¿Y sabes por qué? Porque te amo. Lo siento, amor, pero tengo que llegar al final de todo. Pero Ángel... Thank you.
Voy a dar una rueda de prensa y allí se van a enterar todos ustedes. Señor, hasta estos momentos todo marcha muy bien. El presidente viaja a Bahía, de ahí toma un nuevo rumbo directo a Chone. Ya, ok. Señor presidente constitucional de la República, señor Carlos Velázquez, señores ministros y ministras, bellísima reina, autoridades presentes. Las personas se la conocen por sus obras y sus actos de compromiso con los ciudadanos. Hoy es un día en que se está haciendo historia, pues un sueño se está convirtiendo en realidad. La dotación de agua potable a los cantones Bahía y San Vicente se la debemos a usted, señor presidente. Pero pienso que, sin lugar a equivocarme, una de las obras que mayor importancia tienen es justamente el puente Bahía San Vicente, que también, señor presidente, con su presencia hoy día aquí, se está haciendo realidad. Queremos decirle que los bahieños y los sanvicentenses nos sentimos contentos de esta obra. Culmina hoy día un sueño anhelado por muchos años. Y también queremos expresarle a usted que durante los próximos 50 años su presencia estará en la retentiva de cada uno de los que formamos estos cantones. Y sobre todo, señor presidente, esta obra que unirá a los pueblos de la patria. Estuve investigando y es Marco que está detrás de todo esto. Es un asesino. Una obra que estuvo olvidada por años y por algunos presidentes es el puente de Sucre San Vicente. Pero la obra que nos trae aquí a esta ciudad y a San Vicente es la de dotar de agua potable por 50 años, damas y caballeros. Sucre y San Vicente tendrán una vida mejor. Debo dejar constancia, señor alcalde y señores concejales, público presente, que la obra del puerto de aguas profundas para Bahía de Caracas, ubicada en Punta Bellaca, ya es una realidad. Eso estuvo planificado hace mucho tiempo atrás y ni un presidente se preocupó. Es hora de que alguien tome la iniciativa y desarrollar estos dos pueblos hermanos. Damas y caballeros, buenas tardes. Pero mi amor, en vez de andar buscando venganza, ¿por qué no unimos nuestras vidas y nos casamos? Ángel, ¿quiénes son esos hombres? ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, Helen, corre! ¿Cuál es el compromiso y proyecciones que tiene usted sobre las vías de comunicación terrestre de la zona norte de Manabí? El ministro de Obras Públicas ya lo manifestó. Todas las carreteras del país van a ser de hormigón armado. Como ve, señor presidente, la obra, el ritmo que tiene en su avance es el óptimo. Por lo tanto, creo que estará antes de lo previsto, la construcción y la ejecución total. Finalmente, alcalde y ministro, esta es la obra que va a redimir a estos dos cantones, hermano. Señor, Reyes no pagó. Dijo que le diera unos días más, así que quiere que le pague ese dinero. Desgraciado. Sictini, reúneme unos hombres. No quiero vivo este tipo para mañana. Está bien, señor. Sus órdenes serán cumplidas al pie de la letra. Don Marco, estoy listo para lo que me ordene. Dígame, ¿qué hago? Ya era hora. Estoy cansado de perder dinero. Tranquilo, jefe. Eso ya no va a volver a pasar. Con permiso. Mi amor, ¿por qué tanta maldad? Retírate y no te metas en lo que no te importa.
levantados contra él. No te preocupes, Rangel, para eso estamos preparados. ¿Qué ha pasado aquí? El presidente fue secuestrado. ¿Y quién es usted, señor? Mi nombre es Kelly Zambrano, soy el alcalde del Cantón Chones. ¿Quiénes son los secuestradores? No conocemos a nadie, no conozco a nadie. Soy el jefe de seguridad del presidente. Mayor, le habla el alcalde. El presidente de la República ha sido secuestrado en nuestro cantón. ¿Tiene usted alguna información? Pero ya difúndala, por favor, a nivel nacional. Y esperemos reunirnos aproximadamente en una media hora en el comando conjunto. Muchas gracias. Muy buenos días, amables oyentes de la provincia de Manabí. Esta es tu radio amiga, Radio Coqueta en los 96.5, para brindarte un flash informativo en esta mañana de hoy. Mucha atención. Han secuestrado al presidente de la República, el ingeniero Carlos Velázquez. Ha sido secuestrado la mañana de hoy mientras recorría la provincia de Manabí. No se sabe de su paradero, solo sabemos que hay varios muertos. Después del secuestro del presidente de la República, aún no hay solución. Las autoridades judiciales y de policía se han reunido para tratar de dar una explicación al pueblo ecuatoriano. En momentos estaremos dando un nuevo informe a ver qué ha sucedido con este secuestro que ha conmocionado a Ecuador y al mundo. Y dentro
corazón hoy destrozado está. Consuélalo, mi corazón hoy destrozado está. Muy buenas noches, damas y caballeros. Sean todos ustedes bienvenidos a la fiesta que nos brinda Marco y su bellísima esposa, y para todos sus amigos que esta noche lo visitan. Esta canción bien sentida, la canción de Don Marcos, dice así: ¡música, maestro! Racimo de hermosura en cada esquina. Este es Chone caminante, por si acaso. Aquí nace la belleza femenina. Yo no cambio a mi chonera consentida. Es la reina que domina con sus ojos. Ella sabe, estoy dispuesto a dar. Diga, jefe. ¿Qué sabes del secuestro? Todo está tranquilo. Jefe, la policía y las Fuerzas Armadas andan tras las pistas. Queridito, te tengo una sorpresita. Mira quién acaba de llegar. Bienvenido a esta tierra de mujeres hermosas, Capiruso. No era necesario que viniera. Tal parece, no confías en mí. Deja esas ceremonias para aquellos que tengan que llorar sobre tu cadáver, si es que no tienes el dinero, Marcos. Cuando hablamos, me diste 4 días. Han pasado 8, suficiente tiempo, ¿no crees? He venido por el dinero. Capiruso, ¿por qué no pasas y conversamos adentro? Bien pueda. Siéntete a gusto en esta fiesta. Ojalá y este sea un viaje de placer, ¿ok? Mi amor, Capiruso. Muchísimo gusto, es un placer. El gusto es mío. Mi esposa. Tu esposa es muy linda, Marcos. Muy elegante. Disculpe, ¿desea algo de tomar? Con mucho gusto. Un whisky a la roca, si es tan amable. Ok, un momento. Gracias. ¿Qué tal el viaje, Capiruso? Sabes, para mí viajar es un placer. Mi amor, el whiskycito de Capiruso. Sírvase, por favor. Capiruso, tú sabes que por 4 millones yo no voy a perder la confianza que la organización ha depositado en mí. Recuerda que son varios años los que llevo trabajando y nunca les he fallado. No me interesan los años de tu servicio, Marco. Además, te recuerdo que no son 4 millones. Súmale los 8 de Colombia, ¿o acaso te olvidas? Son 12 los palos verdes y he venido por el dinero, uno empujando al otro. ¿Entendido? Tú sabes que lo de Colombia fue un error. Recuerda que los militares capturaron a todos nuestros contactos. Si nos salvamos, fue de milagro. Y luego en la frontera con Ecuador, los guerrilleros capturaron a todos nuestros hombres. Es solo cuestión de tiempo. Tiempo y nada más. Dispuse una docena de hombres experimentados, pero te empeñaste con estos inútiles. Eres un completo imbécil. ¡Bajen las armas! ¿Qué vas a hacer, Capiruso? ¿Te has vuelto loco? Yo soy tu más fiel servidor. Hoy es tu día de suerte. He venido por mi dinero. Tienes exactamente 24 horas, el tiempo que voy a estar en este país. Consigue el puta dinero por tu vida. Pobrecito, mi amor.
Señor, su bebida preferida. Tenga la bondad, llámeme a Russo. Enseguida lo llamo, señor. Te mandé a llamar Russo porque ha llegado tu hora. En premio a tu fidelidad, serás el nuevo jefe de la División Pacífico Norte de Sudamérica. Serás el sustituto de Marcos. Siempre me creí ser merecedor de su confianza y que en algún momento me daría la oportunidad. ¡Ey! ¿Qué está pasando contigo? Hola. Buenos días. Disculpe, señor... ¿Yacaso? Sí, ¿con el mismo? Sí. Verá, necesito que me ayude con un cuadro. ¿Qué tipo de cuadro desea? ¿Algún retrato? Bueno, es para hacer un regalo. Es un cuadro que quiero pintar para mi esposo y voy a posar desnuda. No sé si tenga algún inconveniente. Señora, pero no va a tener problemas con su esposo. No se preocupe. Ok, entonces, ¿le parece bien para mañana? Ok, la espero en mi local. Ahí estaré. Un tabaco. Dame una cerveza, por favor. Espere su turno. ¿Eres sordo o te haces? Te dije, dame una cerveza. Perra, te dije ahora. ¡Suéltala! ¿Tú quién eres? Ese era el hijo del campesino. ¡Vamos, sigámoslo! Sí.
Hola, mi amor. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Ay, mi amor, ¿será que ya te olvidaste qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Ay, mi amor, es tu cumpleaños. Lo tuve cerca al sospechoso, pero se me escapó. Te llamaré para tenerte informado. Ok, te dejo. Tengo otra vez. Ormaza, parece que nos está siguiendo la policía, hermano. ¡Salgamos! ¡Salgamos rápido de aquí! Es un regalo de cumpleaños para ti. Regalo. Ay, mi amor, mira, lo que pasa es que me recomendaron un pintor que es un joven muy profesional. Es todo un artista. Y bueno, él me ayudó con el cuadro. Dame mi trago. Toma, amor. Perra hijo de... Perra hijo de... ¡Serpiente! ¡Muere! ¡Muere! Sí, jefe. Llámame Ormaza. 4 horas es demasiado tiempo. Deberían de estar aquí ya. Cuatro palos. Marcos, parece que el teléfono de Ormaza lo tiene apagado. Don Marco, ¿no cree que Ormaza puede estar en problemas? ¿Ormaza en problemas? No. Vamos a darle 5 minutos más. Si en 5 minutos no llega, Elvis lo va a buscar. Sigues. ¿Por qué huyes?
pasó, Ormaza? ¿Por qué demoraron? Señores, tuvimos inconveniente. No sabe con quién nos encontramos. ¿Con quién? Señor, yo le explico. El hijo del campesino está vivo. ¿Cómo? ¡Pero si yo mismo lo maté! ¿Y ustedes qué eran? ¿Un par de monjas en el bar? ¡Lo quiero muerto ahora! ¡Pero ahora! ¿Ustedes qué hacen aquí? ¡Largo! Vamos. Tú eres uno de los que secuestraron al presidente. ¿De qué presidente me hablas? Unos compañeros tuyos se desviaron por otro lado. Y a ti te seguí. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Vistes igual que ellos. Yo no tengo nada que ver con el secuestro del presidente. Yo busco a los criminales de mi familia. No te creo. ¿De qué manera me puedes convencer? No tengo nada que convencerte. Mira. Habla claro. ¿De qué familia me hablas, muchacho? Mira, gente. Baja tu arma nomás. Contigo no es el problema. ¿Sabes una cosa? He estado siguiendo tus pasos. De una u otra forma, estás involucrado entre ellos. ¿Cómo puedo creerte que tú no eres uno de ellos? ¿Por qué no me explicas qué pasó con tu familia? ¡Suélteme! ¡No he hecho nada, por favor! ¡Suélteme! ¡Oh! Ay, mi amor, mira, lo que pasa es que me recomendaron un pintor que es un joven muy profesional. Es todo un artista. Y bueno, él me ayudó con el cuadro.
Marco, está todo listo. Parece que sí van a caer en la trampa. Ok, aquí los esperamos. Ormaza. Sí, señor. Tráigale el dinero a los señores. Ok, señor. Aquí está todo el dinero. Está completo. Ándate tranquilo, Ruso. Y dile al Capiruso que la próxima semana tiene la otra parte. Entréguele. Así que la próxima semana los vemos. Pila, muchachos. Mirémonos. Así que tú eres el presidentito, ¿no? ¡Oye! ¡Deja al presidente, cobarde! Cañelón. Yo te voy a enseñar lo que es una verdadera pena de muerte, presidente. Lo que le van a hacer al presidente, házmelo a mí, cobarde. Jamás voy a desistir o a declinar en el decreto. Lo que ya está hecho es una realidad. Y en beneficio del país. Una realidad. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Y escúchame bien. Tienes que decretar lo contrario. Si no, tú te mueres. Y tu familia también. ¿Me oyes? Este gobierno no negociará nunca con narcotraficantes por el bien del país. ¡Ormaza! Sí, señor. ¡Mata al presidente, pero sin piedad! Si van a matar al presidente, ¡mátenme a mí, cobardes! ¡Cambia, miserable! ¡Ah! ¿Así que eso quieres? ¡Mátalo! A ver si este militar también aprende. Espera, espera. Byron, graba esto. Esto debe de conocerlo al país. Vamos a ver si ahora el presidente va a cambiar de opinión. ¡Mierda! Tienes una hora para cambiar el decreto, si no te mueres. ¿Y tú? ¿Dónde está Capiruso? Averígualo tú mismo. No te crees tan hombrecito, cobarde. Venga. Ya no es necesario que vivas. Despídete de este mundo. Tengo que irme de Chone, o mejor dicho, del país. Helen, pero ¿por qué te vas? ¿Y qué fue lo que no te gustó de mí? No entiendo. Explícame. Lo que pasa es que se me presentó una oportunidad de trabajo muy tentativa y la acepté. Entonces, ¿no me amas? No, Ángel, sino es que siento que no estoy en tus pensamientos. Y además en ti solo existe el sentimiento de la venganza. Me voy. Esa es mi decisión. Está bien, Helen. Es mi venganza y de nadie más. Te puedes ir. No olvides que yo te amo, ¿ok? Helen. Helen. Thank you.
Los estaba esperando, ¿por qué tardaron? Queremos el dinero, o te va a pasar lo mismo que a Reyes. Sí, supe lo de Reyes, por eso traigo el dinero completo. Eso esperamos, que esté el dinero completo, o correrá la misma suerte de Reyes. No se preocupe. Ángel, Ángel. Tengo a tres de los secuestradores bajo la mira de mi pistola. Te lo juro que voy a acabar con ellos en este momento. Ángel, ten cuidado. Esos tipos son muy peligrosos. No te preocupes, Ángel. Vamos a acabar con ellos, te lo prometí. Ok. ¡Hay que matarlo! ¡Cuidado, que es policía! ¡Alto ahí, no te muevas! ¿Qué vas a hacer? ¡Afloja el arma! ¡Dile que suelte el arma o te mueres! ¡No, te va a matar! ¡Dile que suelte el arma! ¡Suelta! ¡Te mueres, pendejo! ¡Es una orden! ¡Suelta el arma! ¡Pero te va a matar! ¡Suéltala, carajo! ¡Párate! ¡Arriba! ¡Vamos, rápido! ¡Tú también! ¡Al piso, dije! ¡Alto ahí! ¡Párate! ¡Párate! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Estos malditos se escaparon otra vez. ¡Pues las armas! ¡Listo! ¡Fuera de este imbécil! La guardia personal de Campus. No será fácil. Tranquilo, Sictini. Todo está preparado a la perfección. Vamos. Lo está esperando, señor. Seguro que por el camino que me llevas no hay ninguno de los hombres de Caperuso. Todo está planificado. Eso espero. A mí no me gusta tener problemas de este tipo. Mucho peor si te he pagado una buena cantidad de dinero. Vamos. Hasta aquí llego. La puerta está abierta. Vayan por él. Más te vale. Aló, sí. Esta noche salgo. Nos vemos en el Caribe Hilton. Esta noche salgo. ¿Ok? Lo que pasa es que estoy esperando los resultados de Russo con relación al caso Marcos. A esta hora, Marcos debe de estar muerto. ¿De qué Marcos hablas? Catiruncito. ¿Cómo diablos entraste a este lugar? Eso no te importa. Siéntate. ¡Que te sientes, te digo! Mira, Capiruso,
¿Recuerdas la cachetada que me pegaste? Me dolió. Pero no me dolió la cara. Me dolió mi orgullo. Ahora vamos a ver quién pega más. Desgraciado. Ha sido una piedra en el zapato para mí. ¡Una piedra en el zapato! Pensaste que te ibas a salir con la tuya, ¿verdad? Pero te equivocaste. Yo voy a ser el rey de la droga. Ni tú ni nadie. Nadie, ¿me entiendes? Ocúpate del presidente, que yo me hago cargo de Marco. No te preocupes, Ángel. Ten cuidado.
Será un placer matarte. ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! ¡No se mueva! ¡Ponte el arma! ¡Ponte el arma! ¡Ponte! ¡Levántese! ¡Levántese! En ti confiaba, Miguel. Tranquilo, señor presidente, que todo está listo. Gracias. Llévelo. Desgraciado. Si tus padres chillaban como rata en trampa. No me maten. Maldito. Hijo de perra. Te doy toda mi fortuna. ¡Suéltame! ¿Tú crees que con tu dinero vas a comprar la felicidad? ¡Suéltame! ¡Eres un imbécil! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Voy a matar! ¡Que me sueltes, te digo! ¡Voy a matarte igual que pasé a tu madre! ¡Estaba como rata en trampa! Verá lo que te va a pasar. ¡No! El que a hierro mata, a hierro muere. Miserable. No olvides que yo te amo, ¿ok? Ángel. Helen. ¿Qué pasó, Helen? ¿Tú no eras que estaba fuera de la ciudad? Sí, mi amor, comprendí que no puedo vivir sin ti. Además, si me hubiesen matado a mi familia, también hubiese pensado de esa manera. Tranquila, Helen, ya todo pasó. Marco y su... Tranquilo, yo ya lo sé todo. Sold my heart.